Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos. Hey, what's up, my Roku TV family? We're here in Santa Cruz, Bolivia, just waiting for our final flight. We've been on the road for the last 24 hours, but we're so excited to be with our Bolivia fans. This weekend is gonna be amazing. See you there. You cannot miss these shows. What you gotta say about 2022? 2022 has been an excellent year. A lot of blessings. All glory to God. All thanks to you, to the fans, and I mean, we're just here for another 10 years, maybe 20, maybe 30, but we're here for you guys. Love y'all. Hey, what's up, mi gente? Estamos aquí desde el aeropuerto Birubiru, Bolivia, en Santa Cruz. Estamos muy emocionados, muy cansados realmente por la travesía que ha sido, pero a decir verdad, también estamos muy, pero muy entusiasmados por los conciertos que vienen este fin de semana con los Combia Kings. Estamos muy contentos, vamos a estar en Cochabamba, en Oruro, un par de lugares más, volvemos directamente a hacer Toluca, ¿no? Ah, claro, porque sí, vamos a hacer, aquí no termina la travesía, llegamos a México y llegamos trabajando, llegamos con toda la actitud, así es. ¿Cómo debe ser entonces? ¿Qué te puedo decir? ¿Estos Cumbia Kings? Yeah, baby, yeah, baby. Estamos listos para los shows, venimos preparados, ni el cansancio ni todos estos viajes nos paran, aquí estamos listos, los meros, meros cumbiancheros. Venga. Tío, ¿cómo estás? Al 100, puro guerrero aquí. 24 horas traveling, no problem, listo para los shows. Aparte, acabamos de iniciar un canal de YouTube titulado Road Crew TV, que pues ahí pueden ver un poco de esa energía, ¿no? Lo que comenta Santana, lo que es la preparación antes de cada concierto, entre semana, antes que inicie las giras, o sea, hemos hecho más de 100 fechas, ¿no? Desde que iniciamos el año hasta ahorita, todavía nos queda otros 35, 45 fechas. Y pues estamos agradecidos, ¿no? Que por gracias a ustedes y al público que Cumbia Kings sigue en mucha demanda, de ser tantas fechas, ¿no? En menos de 12 meses, es una bendición para nosotros. Acá tenemos uno. Buenos días. Pues vamos a disfrutar todos juntos de todos los éxitos que han catalogado a Cumbia Kings, ¿no? Toda la música, todo ese show maravilloso que tenemos preparado, porque, pues bueno, siempre y más que nada cuando venimos acá a Sudamérica, aquí a Bolivia, que nos invitan y que queremos mucho este país, traemos un show, siempre estamos ensayando mucho para traer un show de 100%, ¿no? De calidad para todos ustedes. Y va a ser un show de energía, un show de recordar, cantar, bailar, y sobre todo de divertirnos. Queremos invitar a toda la gente, a todo el público de Cochabamba. Mañana tenemos el gran concierto, aquí estamos presentes, aquí estamos cada uno de los Cumbia Kings listos para llevarles un show de calidad, buena música, buenos bailes y para que, exactamente, buenas voces, para que no se lo pierdan. Vamos a cantar un pedacito de lo que va a haber ahí, así que para que estén atentos, dice: sabes a chocolate, sabes a chocolate. Yeah, nos vemos mañana, nos vemos. Cumbia Kings. Thank you.
La escena.